número uno de las noches, el toque de queda. En esta ocasión, como siempre, nosotros buscando nuestros talentos, principalmente radicado aquí en la ciudad de Nueva York. Y en esta ocasión estoy con un amigo que sin lugar a dudas su trabajo me ha dejado impresionado y lo que ha logrado fuera de lo que es nuestra patria chica, San Francisco de Macorís. Hernán Lander, bienvenido, qué bueno tenerte en nuestro programa a través de las cámaras desde aquí de Nueva York para todo San Francisco de Macorís y poder conversar contigo y visitar tu atelier. Sí, excelente, me gustó, o sea, todo lo que hemos podido observar aquí, tus diseños, veo que son bastante. Y espero que seas tú, bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias por invitarme y nada, un placer estar aquí contigo. Háblame de tus inicios como diseñador de moda. Tú en San Francisco de Macorís, cuando se te pasó por la cabeza, quiero ser diseñador de moda. Eso ha sido un sueño, o sea, eso ha sido mi vida entera, tratar de seguir un sueño, pero básicamente desde que tengo uso de razón, o sea, no ha sido algo que yo di que me levanté y abrí los ojos y dije quiero ser diseñador, sino es algo que siempre he seguido desde estudiar en la capital, dibujo, desde ya Bellas Artes, sí, en San Francisco también, que fui un tiempo, o sea, fue un proceso, pero gracias a Dios, lo mejor del mundo es ser perseverante. Ya. Y seguir un sueño. ¿De dónde te, o sea, porque me imagino que tú en tu niñez escuchaste, viste algo que te motivó a tú seguir ese sueño de ser diseñador de moda? Mi madre y mi abuela, o sea, mi abuela cosía por hobby, siempre hago ese comentario. O sea, que tú llevas en la sangre. Sí, o sea, algo como que, pero mi mamá es súper elegante y súper chic, o sea, mi mamá siempre vive, desde que tengo uso de razón, siempre se veía súper, como que wow, entonces yo me quedo como mirando eso. Y mi abuela ha sido una de mis grandes influencias en mi vida, que la amo y la adoro. Cuando ya decidiste tus primeros pasos, me dijiste Bellas Artes ya en San Francisco de Macorís, luego te vas a la capital. A la capital a estudiar con un profesor particular, se llama Adriano, que ahora vive en Alemania, un excelente pintor que fue a estudiar el arte de Chabón. Entonces ahí fue que comenzó la influencia de que tienes que ir a arte de Chabón. Luego fui a arte de Chabón. A arte de Chabón me gradué como uno de los mejores del grupo. Me fue súper bien, me gané una beca para venir a los Estados Unidos. No sabía inglés, me fui a Italia por un tiempo, pero después de eso regresé a New York porque tenía como esta cosa acá en la cabeza que como que decía, cónchole, tú estás aquí en Italia porque no quieres aprender inglés. O sea, era como que yo estaba renuente a querer aprender inglés, pero nada, decidí regresar acá. O sea, Nueva York, como siempre, es una ciudad atrayente, además es una ciudad de mucha moda, que demanda de nuevos diseñadores con talento. Entonces, cuando tú llegas aquí a Nueva York, háblame de tus primeros pasos allá en Italia también, porque me imagino que tuviste que tocar, abrir muchas puertas. ¿Cómo fue el proceso? En Italia, básicamente yo soy una persona que cree mucho en los estudios. Ya. O sea, yo creo, yo tengo como quien dice un máster en diseño. Ya. O sea, para mí, si tú no tienes conocimientos de algo, tú no puedes trabajar en algo. Entonces, desde que salí de Altos de Chabón, yo no me lancé a trabajar de inmediatamente. Al contrario, quise seguir adquiriendo más conocimientos y tratar de ampliar mis conocimientos que ya tenía establecido desde Altos de Chabón. Fui a Italia, a Marangoni, al Instituto Marangoni, que es uno de los mejores institutos de fashion a nivel internacional, el cual me está especializando en ropa de hombre, en tailoring. En ropa de hombre. Ahora tuviera yo, bueno, señores, yo he visto de Hernán Lander. Ah, hey, I got it. No, el problema es con la ropa masculina, es que no hay tanto demanda. Sí, pero de eso vamos a hablar ahora, de tus diseños y por qué diseñas más para mujer, porque también, aunque no lo haga fuertemente, pero tengo entendido que diseña para hombre. Claro. Entonces, dime, comenzaste y dijiste, bueno, tengo que ser el gurú, seguir preparándome. Afianzando los conocimientos. Yo siempre creo que la educación es uno de los elementos fundamentales para un buen profesional. También se lo puso Luis García para los Billboards en Miami.
Por cierto, fue hecho custom made para Angelina Jolie. Este fue el de las fotos, que todavía no se ha salido. Bueno, ojalá que Danilo esté viendo la entrevista y apruebe el 5% para la educación. Claro que sí, que no sé qué estupidez es esa, que no quieren ayudar a la educación. Ok, Hernán, entonces, ya te preparaste. Ajá. Ya adquiriste lo que tú querías en cuanto a conocimiento y ya te sientes preparado. ¿Cuáles fueron tus primeros pininos diseñando profesionalmente? Vine a trabajar acá con un buen amigo que se llama Rogelio Verasco, que tiene un estudio parecido al mío, pero es más básicamente construcción, en el cual construían, ¿no?, las piezas de Ralph Lauren, Presa Schuller, Derek Lang, y la misma Donna Karan. O sea, tú arrancaste a nivel claro. con los pies donde tenía que ponerlo, pero fue mucho trabajo. O sea, fue 3 años, como quien dice, trabajando for free, por gratis, era con un pago mínimo muy pequeño, yendo a la escuela al mismo tiempo, estudiando inglés. Después volví a Parsons, en el cual me gradué como diseñador del año, y desde antes de comenzar con Parsons ya yo estaba trabajando con todos estos diseñadores y adquiriendo más conocimiento, porque yo creo que ante todo el conocimiento es lo más importante. Ya, eso no tiene precio y no tiene límites. Pero entonces comenzaste a trabajar, como tú dices, con esas afamadas casas de diseño, y ya luego cuando tú dices, bueno, estoy preparado. No, espérate, no fue así. Ah, ok. No, porque todavía yo, si tú me preguntas, o sea, yo puedo hacer todo lo desde el sketching, desde el dibujo, hasta la pieza final, hasta yo mismo coserla. Ya yo tengo 14 empleados, o sea que yo no trabajo, ya no hago ese tipo de cosas. Pero al principio tú... Yo hice todo yo. Como todo buen dominicano, todólogo. Pero en realidad yo quise aprender de todo. Ya, sí. Yo no quise nada más quedarme ilustrando. Eso fue como una de las cosas que yo básicamente me enfoqué más. Yo quería saber cómo se construía una pieza. Yo quise saber cómo hacer un patrón. El patrón es el plano arquitectónico de la ropa antes de que tú la lleves a la costura. Yo quería saber lo que era un fitting. Es como una necesidad de conocimiento que yo he tenido la vida entera, que todavía sigo teniendo, y creo que es básicamente lo que yo he querido hacer. Y eso es lo que me ha llevado a donde yo estoy. Ok, ya luego de eso, entonces, ¿cuándo tú? ¿Cuál fue el siguiente paso? El siguiente paso fue trabajar para Donna Karan Collection. En Donna Karan Collection comencé como intern, como quien dice, recogiendo alfileres, en pocas palabras. Mentira, nunca me dieron eso. No me dejaron hacer eso. No, lo podía hacer, pero no me dejaron. No, desde el principio me tomaron mucho en consideración, ya que mis notas en la universidad aquí en Parsons, que es una de las mejores universidades de los Estados Unidos, o la mejor universidad de los Estados Unidos, me avaló, o sea, me puso a nivel de que cuando alguien veía algo, o sea, decía como que, wow, ¿quién es este? Entonces llegué con un pie muy bien puesto a Donna Karan, hasta el punto que llegué a ser Assistant Designer Creator. O sea, era asistente de los creativos. O sea, no era nada, era más como quizá que un designer al mismo tiempo. O sea, fue algo muy rápido, pero muy... Fue rápido, pero muy preciso. Entonces, ahí yo ya tenía un tiempo que dije, tenía casi un año trabajando ya con ellos. Entonces, ahí mismo fue, yo decidí, déjame tratar lo mío, porque como cada vez que hacía algo, le gustaba mucho a Donna, le gustaba mucho a los directores, o sea, y era como que llegó un punto y yo dije, pero ven acá, yo tengo como que experimentar, que siempre ha sido mi sueño tener mi propia compañía. Y fue el de Nicki Minaj, la portada del CD, también es Python, miren todos los detalles en construcción, con fur, es baby land, se llama Toscana, este tipo de material, acá tenemos otro coat en Toscana, otro en Python, este fue el vestido de Ashanti, full en cristales de Swarovski y cada uno bordado a mano, con un detalle de macramé en las costuras.